El llanto de la mamá de la Tora sentirse maltratada por su hija en Gran Hermano. El ingreso de los familiares a la casa de Gran Hermano le dio felicidad e hizo revivir las risas y anécdotas que comenzaron a faltar tras solo quedar 6 participantes en juego. El reencuentro de Nacho y su papá, así como también el de Marcos y su hermana, fueron los que más conmovieron al público. Algo que se destaca en Lucila La Tora es la personalidad con la que enfrenta a las personas, sean familiares o solamente conocidos. En las últimas horas la producción publicó un video donde se puede ver la situación y lo mal que lo pasó Gladys. En el clip se puede ver los momentos donde su mamá realiza comentarios acerca de su relación o de actividades que se llevan a cabo en la casa. Pero en una parte donde todos se encontraban en la cocina, Gladys se dio cuenta de las contestaciones y comentó, comillas, ¿por qué acotas? Es para ponerle antigrasa. Ante esto la respuesta de su hija no se hizo esperar y agregó, porque estamos hace 4 meses. Ya lo sabemos, estamos hace 4 meses, todo lo que haces y decís, comentó de manera contundente. Si bien parecía que fueron comentarios aislados, la Tora siguió hablando y afirmó, eso es lo que no entendés. Vos te metes ahí y ya hace 4 meses que estamos acá. Cada uno tiene sus maneras y sus formas. Y se deja de preguntar. Solo se mira, se escucha y nada más, señaló Lucila a su mamá, a quien se la notaba incómoda. Romina se metió en la discordia entre madre e hija y le comentó a Julieta y a su hermana, hoy la mamá de Tora como que se puso a llorar. Ante esto Julieta acotó que ella también ve y escucha que a veces le contesta mal. Luego de esto Romina destacó que, me dijo no quiero que me vea llorar porque se va a enojar. Afirmó la exdiputada en una conversación que mantuvieron en el patio de la casa.